capital Paraná. Ahí va a tener lugar próximamente el 18º Congreso Nacional e Internacional de Derecho de Seguros. Y estamos en comunicación con el doctor Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Alejandro, buenos días. Fernando lo saluda. Hola, Fernando. Muy buenos días para vos, tu audiencia. Gracias por la comunicación. Un gusto estar conversando contigo. Hay una radio por ahí atrás, creo, no sé si... Ajá, estoy escuchando una radio... Ahí está, te pedí así porque si no por ahí no iba a salir muy claro. Bueno, Alejandro, sé que están con mucha expectativa esperando esto. Si mal no recuerdo, este evento estaba previsto para el 2020. Así es. Creo que la pandemia nos ha dado algunas cuestiones de atraso en todo este tema de organizativo. Como nos dio, bueno, cuestiones positivas. Pero sí, en el 2018... fuimos hasta la provincia de Mendoza, donde se organizó el anterior congreso, el 17 Congreso de Derecho de Seguro, y bueno, solicitamos que la plaza sea Entre Ríos para el 2020, logrando que AIDA vote a favor, así que lo teníamos todo programado y planificado para mayo también del 2020, y bueno, la pandemia nos jugó a nosotros y a todos. Esta demora, y bueno, pudimos mantenerla en el tiempo, ya que al no hacerse, esto iba a producir tal vez alguna reprogramación, pero bueno, pudimos mantenerla, ahí la aceptó de que se continúe, la propusimos para el 2022 con el mismo formato, y en este sentido el mismo formato es un formato presencial. Ellos querían hacerla en forma virtual y presencial, pero consideramos la necesidad de esto, de la fraternidad, del compromiso, del acercamiento y estar uno frente a otros con estos temas tan importantes que nos trae. Sin duda, y coincidimos en esto de la necesidad de ir volviendo paulatinamente a la presencialidad. Alejandro, bueno, también es importante destacar, no era común en los congresos de AIDA, de la Asociación de Derechos de Seguros, la presencia que va a tener en este caso FAPASA y la participación de productores en alguna de las conferencias. Bueno, estas son las novedades que le propusimos a la organización y que fue aceptada. Te vuelvo a reiterar el tema de la presencialidad, el tema de la apertura, el mundo del derecho de seguro. No solo somos abogados, no solo son los legisladores que pueden llegar adelante reformas legislativas, sino que también está los productores asesores de seguros, que son la parte viviente del seguro, del mundo del seguro. Le fuimos con una propuesta con esta claridad que siempre ha tenido la organización. Vieron con buenos ojos que hagamos esta apertura, y bueno, y la recepción obviamente de la Federación de Productores de Seguros que la recibió, la aceptó y que están participando en forma activa, invitando y trayendo, digamos, sus distintos organismos en distintas provincias, así que va a ser una participación, a nuestro entender, muy muy importante para todos. Contanos entonces, para, en el caso nuestro que asistimos, pero también para el resto, ¿qué es lo que nos espera en esta jornada? ¿Cómo vienen con el tema de inscriptos, acreditaciones, invitados? Sé que hay invitados internacionales. Sí, nosotros nuestra expectativa obviamente es romper con todos aquellos números estadísticos que se vienen desarrollando, donde siempre hay una presencia de 150, 200 participantes. Queremos superar esta barrera, tenemos una buena expectativa, hemos preparado un congreso para 400 personas, que es lo que se están viendo en números reflejados. Ojalá que podamos llegar a estos objetivos que nos hemos propuesto, y con, obviamente, como bien lo dijiste vos, con la presencia confirmada de personas a nivel internacional. Justamente va a abrir la conferencia inaugural el doctor Juan Bacaller Grau, conocido en la Universidad de Valencia por su trayectoria y también por
vista a través de todo el mundo, así que en lo personal yo creo de que es atractivo que vengan verdaderos disertantes del nivel internacional, para abrir un poco también la mente de cada uno de nosotros. El mundo del derecho, con la pandemia hay un antes y un después, no solo en el derecho al seguro, yo creo que en todos los ámbitos ha producido la pandemia una transformación en la forma de ver y actuar de las cosas, y tenemos que readaptarnos. Nosotros venimos con, bueno, una legislación bastante antigua, histórica, que necesita reformas bases, y esto hace, digamos, de que en estos congresos se puedan plantear y plasmar estas posibilidades de reforma y llevarla, obviamente, al oído de quienes tienen que hacerlo en el ámbito correspondiente. Sí, mirando un poco el programa, la verdad que es muy abarcativo, muchísimos temas de interés, incluso para el productor, que tal vez no es tan ducho en los temas legales, pero desde lo que es, por ejemplo, innovaciones en seguros e Insurtech, con presencia de la superintendencia, de colegas de la Cámara Insurtech, de integrantes de FAPASA. También va a haber una presentación importante de la ley de seguros comentada del doctor Waldo Sobrino, que ha estado en nuestros micrófonos. Una conferencia a cargo del doctor Miguel Piedecasa sobre seguro y daño punitivo. Vaya tema interesante para los que estamos en seguros. Va a haber tiempo para alguna opción turística, que esto también es algo en lo que sé que han trabajado y mucho. Sí, el formato, hemos cambiado un poco el formato de los congresos, y en lo personal yo amo mi provincia, amo la ciudad de Paraná. Tenemos para ofrecer cuestiones turísticas muy importantes, y los que vivimos de congreso en congreso siempre nos tomamos horas de esos viajes para hacer turismo. Entonces dijimos, dentro del programa tendríamos que reformular y dar una oferta turística en la misma programación. Entonces hemos destinado una tarde del día jueves para dejar liberado y darle al congresista la posibilidad de conocer nuestra ciudad, nuestra provincia, degustar gastronómicamente, visitar el río, en fin, hay un programa muy interesante que también es atractivo, porque nos atrae a todos poder relacionarnos, conocer y disfrutar de las bondades que brinda una ciudad. Sin duda, además, un centro de convenciones relativamente nuevo, muy moderno, frente a la barranca del río, una vista espectacular, lo disfrutamos. Hace un par de años se hizo, 2019 creo, el Foro Nacional de Seguros se hizo ahí también, y para mí fue una sorpresa, no conocía el lugar, así que más que recomendable. Para los oyentes, hay algo que siempre me gusta en particular, es el tema de trabajo en comisiones. Hay 5 comisiones con distintos temarios: contrato de seguro, seguro de responsabilidad civil, distribución y resolución de conflictos, riesgos del trabajo y seguro de personas, y supervisión y reaseguros, todas a cargo de profesionales muy, muy reconocidos en el ámbito del mercado. Le aseguro que si hago una encuesta ahora en cuál de las comisiones de trabajo me voy a anotar, el 100% va a decir en la comisión 2, ¿no?, de seguro de responsabilidad civil. Pero la verdad que es muy atrayente el programa, doctor Canavesio. Sí, sí, en esto yo creo que AIDA ha tenido siempre éxito en traer y convocar a conferencista importante y gente de renombre que está activamente investigando, estudiando y aportando a la legislación vigente. Hay mucho detenerme en cada uno. Waldo el Sobrino, sabemos lo que estamos asesorando a compañías de seguro, que algunas de sus improntas nos producen cierto temor, o sea, y esto habla de la diversidad de opinión, o sea, vos tenés que escuchar a quienes están de un lado y de otro, y siempre es interesante escuchar todas las cuestiones que nos plantea, porque nos abre un poco la cabeza, la mente en este sentido, de lo que tenemos que hacer. Un Daniel Pizarro, que bueno, que lo conocemos, cómo ha trabajado y todos los innumerables libros que tiene y que nos ha servido de base a los abogados para estudiar la materia, más que nada en obligaciones y en el ámbito relacionado con el seguro.
de Uruguay, que la tenemos Andrea Signorino Barbat, con una visión compartida entre los contratos de seguro de Uruguay y Argentina. Nosotros que en Entre Ríos que tenemos esta vinculación a través que nos separa del río Uruguay, pero que tenemos realmente gente que viene de Uruguay a Argentina, o Argentina que va a Uruguay, que se producen algunos eventos relacionados a seguro, y que nos hace, digamos, un tema a diario y cotidiano para la profesión. Y tanto otro, Rodolfo González Zavala, su padre, lo que hemos estudiado en Córdoba, sabemos de la bibliografía que tiene y el estudio que han hecho cada uno, Pablo Heredia, Andrés Rosler, yo creo que es, como vos bien has dicho, tenemos nombres de excelencia para poder llevarnos una visión concreta de lo que está pasando en el mundo del seguro. Sin duda, para nosotros de nuevo, en lo mío personal y profesional y también el programa, un gusto poder estar ahí, reflejar, hacer algunas notas, reflejar también luego las principales conclusiones. Así que bueno, está hecho la propuesta, de nuevo en mi caso va a ser lindo volver a mi querida Paraná, que yo te contaba en la previa que viví un par de años ahí, la llevo realmente en mi corazón. Así que, doctor Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, un gusto haber charlado contigo. Vamos a estar ahí en el Congreso Nacional e Internacional de Derecho de Seguros y te agradecemos por haber charlado hoy con nuestro programa. Te agradezco a vos la impronta que le has dado a este tema, obviamente de que nos vincula mutuamente, así que agradecido por la difusión y obviamente la participación. Contamos, va a ser bien recibido vos, todo tu equipo y obviamente todo aquello que le interese la temática, invitándolo obviamente a inscribirse y a contar con nosotros para el día 11, 12 y 13 de mayo, acá en la ciudad de Paraná. Gracias de nuevo, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente para vos, un fuerte abrazo, un saludo a la audiencia.